Las últimas actividades de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF están como siempre en Simplemente Corrientes. Ahora estamos a pleno con las competencias. Estuvimos el fin de semana pasado en Posadas, en un torneo regional donde participaron competidores de Mar del Plata, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe. Y fueron 5 alumnos del Club de Regatas, los 3 mundialistas, Laura, Marcos, Leo, más otros 2 que están preseleccionados para Italia 2015. Y bueno, obtuvieron muy buenos resultados y ahora el próximo fin de semana en el Nacional de Rosario. Ya es como una puesta a punto de lo que va a ser Italia. Sí, sí, todo torneo es importante, pero bueno, este año cada uno de los torneos es como una puesta a punto, es para saber qué hay que mejorar, cómo estamos trabajando. Y bueno, gracias a Dios, obteniendo buenos resultados y tratando de mejorar en cada entrenamiento. Todo suma. Todo suma y la verdad que cada experiencia es un torneo más. Por más que sea chico o grande el torneo, por más cantidad de competidores o poco que haya, siempre se aprende algo, siempre hay mucho para dejar, mucho para aprender y la verdad que siempre venimos renovados en cada experiencia. Seguramente además de los torneos, las competencias, la confraternidad es fundamental. Seguro, cada convivencia, cada viaje, cada experiencia queda grabada en nosotros como un sello para siempre en nuestra mente. Y bueno, eso es lo gratificante también del taekwondo, ¿no? Cada momento vivido y compartido con amigos, con nuestro maestro y con colegas de diferentes provincias también. Le pido 10 segundos para una síntesis final. Bueno, que estamos mejor que nunca, trabajando, la asociación está mejor que nunca. Si bien los recursos humanos nos capacitamos permanentemente, por sobre los recursos humanos está la institución, que es lo que nos respalda y nos avala en cada escenario donde estamos haciendo este noble arte que es el Taekwondo ITF.